Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos del fútbol? Tengan ustedes señores, muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí estamos en una jornada magnífica. Las condiciones climáticas son realmente perfectas y hay un ambiente formidable en el estadio. Desde el momento que abrieron las puertas, los hinchas empezaron a colmar las tribunas. Es una vista maravillosa. El fútbol es la mejor manera de pasar la tarde. Por eso, amigos del fútbol, díganlo conmigo. ¡Pero que viva el fútbol! Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Atalanta contra la Lazio. La tira larga cerca del área. No, muy flojo el pase. La juega con el arquero. Kolasinac. De Ron. Kolasinac. Scalvini. Kolasinac. Ruggeri. Si controla bien, se va. Marusic. Allí la recibe. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Y yo... todo lo contrario. Zappa Costa estaba en posición adelantada. Isaac, mucha precisión ahora con esos pases. Linda pelota, qué bien lo vio. Luis Alberto. Le bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Luis Alberto, la saca corta. Hay saque lateral. Ninguno se achicó. En el uno contra uno y el defensor terminó ganándole el duelo. Scalvini. La Lazio no tuvo ni un remate al arco. ¿Por qué no patean? ¡Qué pelota le puso! Cataldi marca muy firme y le roba el balón. Abre el juego por la izquierda. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Se lanzan con todo en la contra. Zaccani. ¡Uy, cómo se complicó! Marusic. Felipe Anderson. La abre al sector izquierdo. Buen pase. A ver si la puede controlar. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. Luis Alberto. Isaac. Camada. Verdaderamente increíble. Se abre el partido nomás. Gol per la Lazio. Ha segnato al 27esimo minuto, numero 6. Se abre el marcador. 1-0 estamos. Este gol los alivia. Ahora hay que cuidar el arco propio para no sufrir. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Un solo gol hemos tenido hasta el momento en este triunfo parcial. Esto continúa 1-0. Llega justo para interceptar. Intuyó el envío y se la jugó. Intenta un pase al vacío.
Le pega desde ahí. Apretado más después de haberse puesto en ventaja. Era el momento para sentenciar. No supo hacerlo. Y eso envalentonó a un equipo que desplegó su mejor versión para llegar al empate. Es cierto que el último pase no fue correcto, pero todo el mérito es del jugador que intercepta esa pelota y mete el contraataque a esa velocidad. Sigue el partido. El marcador igualado. No hay que quitarle mérito al equipo que empató. Pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. Luis Alberto, se lanza en velocidad por la izquierda. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió, pero lo va a volver y saca el remate. La defensa respira aliviada. Por poquito se salvaron. Scalvini. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. No, muy flojo el pase. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. Romagnoli. Hay que estar seguro con los pases en ese sector. El árbitro mirando su cronómetro. Camada. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Me parece que quiere enganchar por adentro. Mira el reloj y marca. ¿Qué marca? Que se ha terminado esta primera parte. Nos vamos al descanso. La Lazio se va al descanso con el encuentro igualado en uno. Emociones no faltaron, pero ningún equipo logró sacar ventajas en el marcador. El partido está 1-1. Nos espera un segundo tiempo emocionante. Y la segunda mitad está en marcha. Cataldi. Camada. Está atento y corta. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Romagnoli. Maravilloso lo que acaba de hacer. Pase cruzado de Sacani. Cop Mainers. ¿Qué contra tienen, por favor? Scalvini. Derrón. Decide abrirla por la derecha. Avanza, pero lo dejan solo. Metió el disparo. ¡Vuelta al partido! Hizo todo fácil. Controló la pelota, acomodó el cuerpo y sacó un remate tremendo. Parece sencillo, pero créame que no lo es. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta el marcador. Pero si no logran defender su ventaja, los aplausos pueden pasar a ser insultos. Cataldi.
La controla Marusic. Camada. Luis Alberto. ¡Luis Alberto! Sin problema la atajada del arquero. Luis Alberto aplaude al arquero reconociéndole la atajada. Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia. Cataldi. Felipe Anderson. La juega profunda. Pase cruzado de Marusic. Saca la pelota y aleja el peligro. Derrón. La afluencia de quest'oggi. Abre el juego por la izquierda. 997 espectadores. Marusic sale a toda velocidad. Ojo que la defensa está mal parada. Pase cruzado de Marusic. Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Así es, Rodo. Camada. Buena chance para la contra. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Y vuelve a recuperar el balón. Esta es clara, puede pegarle. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Jim City la saca fuerte hacia arriba. Balón por el sector derecho, bien jugado. Centro al medio. Se anticipa y la aleja del área. ¿Se viene el cambio nomás? Sí, hay una modificación en el equipo. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados o para aprovechar alguna contra. Traba, lucha y gana el balón. El arquero toma la pelota. ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. Kolasinac. Jim City. ¡Upa! ¡Aguanten, corazones, aguanten! ¡Tremendo quite en el área! A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Cambio de giocatori. Forcejea y recupera el balón. ¡Qué regalo, por favor! ¡Ahí va el disparo! Increíble lo que perdieron. ¿Cómo lo perdonaron? Esta fue una atajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro, lo hizo a la perfección. Sustitución per l'Atalanta. Número 22. La Lazio tiene su segunda chance desde el córner. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Lazio está apretando en ataque, pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate. Lazzari. Zaccani. La última y no hay más tiempo. Deja apagando el marcador. Derrón vuelve a ganarla.
Atalanta hace otro cambio de manera consecutiva. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas, le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. Gran corte, justo a tiempo. Forzaron saque desde arriba. Atención, pelota al área. La saca justo con buen rechazo. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. En cuanto se pusieron en ventaja, bajaron el ritmo, se durmieron y el rival no perdonó. El técnico se va masticando una bronca enorme. ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? Creo que el técnico tiene responsabilidad en esta caída. No hizo nada para contener los desbordes del conjunto rival. Igual, no hay que achacarle todo a la defensa. Los delanteros tuvieron un nivel muy flojo también. No inquietaron a los laterales del rival, que se sumaron al ataque con total libertad. No hay tiempo para más. Gracias, Diego, por tu análisis tan preciso como siempre. Imperdible, impecable. Y a ustedes, muy buenas tardes.